En Chiapas, las denuncias sobre abusos sexuales y violaciones a través de redes sociales tomaron fuerza en las últimas semanas. A inicios del mes de marzo se viralizó un perfil desde Instagram llamado Machitos Tux 2022, en donde se publicaron relatos de presuntos abusos sexuales. Todas las denuncias de la página tenían una característica en común. Eran anónimas, pero el rostro de los señalados en muchos de los casos fue evidenciado. Acoso y abuso sexual. Violaciones, violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual, eran denuncias recurrentes. En un primer momento se utilizaron los tendederos del acoso, así se les conoce, porque fue la única opción que encontraron las estudiantes universitarias para hacer visible la violencia de género que estaban viviendo al interior de las instituciones educativas, ¿no? Al ver que no fue suficiente lo que se hizo, pues toman las redes sociales, ¿no? Ante la falta de respuesta institucional. El sistema patriarcal en el que estamos, en el que vivimos, es el que nos lleva a esta cultura de no atención a las mujeres, pero dentro de la misma sociedad, más allá del sistema estatal o el gobierno, y deriva o tiene como consecuencia que las mujeres, al no encontrar esta respuesta en la sociedad, en este sistema en el cual nos desarrollamos, a denunciarlo en un medio que facilita la denuncia y obtiene la atención de las personas para que a través del repudio de esta sociedad que sí condena la violencia contra las mujeres, puedan tener ese resultado esperado, que es etiquetar a los presuntos violentadores. Aunque esto tiene ventajas para las mujeres que denuncian, como la protección de su integridad, también podría considerarse una acción que viole el principio de presunción de la inocencia. ¿Qué prevalecería más? ¿El tema de la presunción de inocencia contra estos presuntos agresores por determinadas denuncias en determinado sitio web o red social? ¿O bien la violencia que sufren todos los días estas mujeres y a las cuales, más allá de tener medidas de protección que los mismos protocolos y la misma ley de igualdad de género en el Estado reconocen? Y es ahí donde considero que quienes se sienten víctimas de aquellas acusaciones, estos hombres que se sienten víctimas de las acusaciones de las mujeres, tendrán que en su momento demostrarlo ante una autoridad, más allá de querer buscar una afectación a las mujeres que los denunciaron, pero sí para poder limpiar y esclarecer su nombre. Me parece que como comunidad y socialmente estamos haciendo las cosas al revés. Estamos juzgando, señalando y descalificando a una mujer que toma la decisión de hacer pública la violencia de que fue objeto porque probablemente institucionalmente no ha tenido el soporte que estaba buscando. El reclamo es unísono. Las mujeres siguen sintiéndose sin el respaldo de las autoridades. Denunciar por las vías legales no ha sido una opción viable, que de certeza. Se hace también por, de alguna manera, lograr un impacto social. Porque es bien curioso lo que pasa, ¿no? Tienes a maltratadores, tienes a violentadores, que son exhibidos públicamente. La víctima es quien termina señalada, juzgada y culpada. Y los maltratadores siguen exactamente con su vida normal, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Ni pierden los trabajos, ni son despedidos, no se les llama a rendir cuentas, no se abre una carpeta de investigación, al menos al interior del trabajo, para ver qué es lo que está pasando. No pasa absolutamente nada con ellos, ¿no? Creo que si hay un fallo por parte de las instituciones, hace muchísima falta la capacitación en cuestión de perspectiva de género para no revictimizar a las víctimas, porque pues qué mujer va a querer acercarse a una institución que lejos de atenderte como corresponde, como lo que eres una víctima, lo primero que hace es juzgarte. En la práctica legal, las mujeres tienen herramientas jurídicas que pueden hacer valer y de ahí que pueden iniciar la denuncia correspondiente contra sus agresores, contra los probables agresores, para efectos de que soliciten medidas de protección. Y una de las más importantes y usuales que pueden darse es que la autoridad emita una medida de protección
para que no se acerquen estos agresores ni de manera digital, a través de WhatsApp, mensajes de texto o llamadas, ni de manera física o personal presencial. Esto es la parte legal, ¿sí? Y además, recordemos que para efectos de estas medidas cautelares, estas medidas de protección a las mujeres, basta su simple manifestación. Se presumen ciertas sus manifestaciones de la denuncia que ellas realicen, y la autoridad está obligada a emitirlas sin prueba, sin que medie una prueba que en su momento ellas tengan que demostrar las medidas. La violencia hacia las mujeres es constante, similar a la falta de atención de sus demandas, pese a que existen leyes que las respaldan. Y algo que sí debemos tener claro es que, pues, la violencia no solo es física, es psicológica, es patrimonial, no todos son golpes, ¿no? Entonces sí también tenemos que educar a la población en ese sentido, porque hay mucho desconocimiento respecto a qué es la violencia de género y cómo la podemos observar o determinar. Que no se han aplicado las leyes y los protocolos de manera efectiva y eficiente. No puedo decir que es un fallo del Estado, porque las leyes están. Los ordenamientos, el Congreso del Estado de Chiapas se ha encargado de hacer esto a través de las diputadas y los diputados, pero su aplicación requiere de una capacitación constante, no solamente de un curso de 3 horas o de un fin de semana, capacitación constante a las autoridades para que sepan aplicar estas medidas y poder también destinar un presupuesto adecuado. En una cuenta alterna se dio a conocer que el pasado fin de semana, Machitos Tux 2022 fue suspendida de Instagram. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.